La siguiente sección con el patrocinio de Doña Luciana, qué placer estar de nuevo aquí en Boquerón. Lorenzo, para nosotros es pero súper agradable volverlos a tener aquí, recibirlos, y más con una compañía. Le traje al amigo Luis Fernando Valencia, sí, de la Casa de Licores. Sí, hemos estado probando los vinos con las comidas nuestras y ya pues Luis Fernando será el que te contará. Vamos a demostrar que la lechona tolimense se puede acompañar con un buen vino, en este caso de la Casa de Licores. Pues mira, yo creo que aquí en el restaurante Boquerón, que queda a kilómetro 4, vía Ibagué, Armenia, todos los platos de hoy en adelante los vamos a estar acompañando con los vinos. Óigame, ¿y la enlatada qué? Hombre, esa es la que... ¿Lechona enlatada? Eso es una maravilla, eso me tiene de verdad como asombrado, una lechona enlatada, como si fuera un atún. Debe ser una maravilla. Muy bueno, le agradezco mucho. Bueno, pues yo los dejo, de verdad. Esa es la casa. Hacer el maridaje. Vamos a hacerlo con un buen vino de la Casa de Licores y la lechona acá de Boquerón, con 54 años de tradición en Ibagué, Colombia. Y en esta visita a Ibagué, al Tolima, pues había que hacer el ejercicio de maridar un plato típicamente tolimense con un vino, en este caso de la Casa de Licores, y por eso hoy tenemos la lechona. Ese plato fabuloso y exquisito que en estos momentos el sommelier de la casa Dir Licores, el amigo Luis Fernando Valencia, a quien saludo con un brindis, pues le pregunto, ¿por qué sugerir lechona con vino? Hombre, Lorenzo, primero maravillado, de verdad que contentísimo de estar recorriendo el país con vos, Lorenzo, en este tema de la cocina de regiones con los vinos de la Casa de Licores. No faltaba más que el Tolima grande. Ibagué, Tolima, Neiva, lógicamente de Huila, y su plato típico, el tamal tolimense, y la lechona tolimense, lo que es la verdadera lechona tolimense. No lleva arroz, ¿no? No lleva arroz, es lo que me tiene impresionado, porque nosotros la lechona en Antioquia, y de pronto en la capital, Bogotá. En Bogotá, en Cundinamarca, claro. Es llena de arroz. Claro, para que rinda. Para que rinda. Aquí es hecha con una cama de... Lógicamente se saca el cuero, se deja el costillar, sí. Se coloca la arveja. Capa de arveja, capa de cerdo. Capa de cerdo, capa de arveja y capa de cerdo. Yo creo que se cierra con el cuero, sí. Y se lleva a cocción lenta. ¿Cuántas horas? Alrededor de 14, 16 horas. 16 horas, ¿no? Me dijo la ¿Con mucho fuego al principio? Con mucho fuego al principio. A las 4 horas se baja un poquito y ya queda fuego bajo. Eso, queda fuego medio. Y si doró bien el cuerito, se baja un poquito. Y si no hay huevo, se le vuelve y se le da un bueno el cuero intenso. Ya aquí, interesantísimo. Se sirve con un trozo de la piel tostado. La piel, los pedacitos de que tiene una nota característica. El ahumado que es muy, se hace muy diferente a la nuestra, a la lechona paisa. Y este que es el insulso, ¿no? El famoso insulso, parecido a la natilla antioqueña. Pero este se hace con harina de maíz o de arroz, con panela y clavor de olor y canela. Ese no lleva, tiene leche. La harina no lleva, no tiene leche. Diferente azúcar, la natilla aquí es, lleva, aquí lleva la azúcar de la panela, sí, pero es diferente. Panela, pues, muy bien. Y se va mezclando. Y entonces, ese sabor. Ahí hay un maridaje de comida, de alimentos. Bien interesante. Es el dulce del insulso con el sabor salado de como la lechona. Como en el caso nuestro de la bandeja paisa, el arroz, la carne en polvo y la tajada de maduro bien dulce. Pero lo importante también es saber que es un plato colombiano y que a veces nos cuesta creer que la comida colombiana se puede acompañar de vinos, y es el caso del día de hoy. El caso de hoy con un tempranillo español. Mi recomendación, un tempranillo español, puede ser riojano, Ribera del Duero, de La Mancha o Valdepeña, sí, de cualquiera de estas regiones. Importante que no tenga madera, que sea un vino del año, ¿no? El famoso vino cosecha. Un vino joven, sin nada de madera, donde aparezca muy bien la fruta, donde aparezca. Es un vino bien, que tiene 6, 7, 8 meses de paso, pero por tanques de acero inoxidable. Todo más, no se maneja más. En acero inoxidable, se fermenta en acero inoxidable. Y ahí sin botella. Se filtra y a la botella. Listo. O sea que ese vino sería espectacular. De verdad que, Lorenzo, me siento muy contento de estos maridajes de la cocina típica colombiana, sí, en las diferentes regiones del país. Y lo más importante es que venimos a la región, probamos lo que realmente es para hacer su respectivo maridaje. En un restaurante típico, con 54 años de tradición
en la salida hacia Armenia, el restaurante Boquerón, el de doña Luz Janet Caicedo. De verdad, la gente que nos ve en más de 28 países, y especialmente la colonia de los Estados Unidos, que observa bastante este programa, la típica lechona tolimense, degustada y maridada por un antioqueño que quiere la cocina colombiana. Y la próxima vez la hacemos, pero con lechona enlatada. Salud.